Aquí nos encontramos en las instalaciones de la Policía Federal, donde se realiza la inauguración del tercer torneo de box de instituciones de seguridad, representantes 72 para ser exacto, de diferentes instituciones que se dedican pues a la seguridad de nuestro país, la Secretaría de Marina, la PGR, Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal misma. Así que bueno, se está realizando la inauguración, las primeras peleas, y hablamos con Mauricio Sulaimán, el presidente del CMB, acerca de, por supuesto, la pelea del año, la del Canelo Álvarez contra Chávez Jr., y de lo que podría pasar en un futuro también con Marco Barrera, hablando de que podría haber una pues posible rivalidad intensa entre estos dos, que incluso podría llevar a una trilogía como la que tuvo él con el terrible Morales. Vamos a escucharlos. Buscar que Junior, esta era la pelea verdaderamente para el Azteca, pero hay que entender también el tema financiero de los promotores. Ellos buscan maximizar. Yo siento que pronto regresará a México una gran pelea de esos niveles. El favorito de la gente pues es el Canelo, pero Chávez es un extraordinario boxeador. Simplemente creo yo que somos muy injustos la afición con él, porque trae una losa muy pesada, ¿no?, que es el apellido. Entonces la gente lo juzgamos porque queremos verlo igual que el papá. Estamos mal, él está haciendo una carrera muy aparte. Él ya fue campeón mundial solo por sus propios méritos.